saber su opinión sobre el desempleo en Marbella. Pues estamos, yo qué sé, dicen que estamos bien, pero yo creo que no estamos bien, porque yo soy hijo de Marbella y antes había trabajo, yo qué sé, en hostelería, en jardinería, la construcción no tanto, pero sobre todo en hostelería se vivía el verano, ¿no? En cocinas, donde ahora ya no se viven, y dicen que hay trabajo, yo no lo veo. Llevo 7 años parado y yo no encuentro trabajo, y todos los días me muevo por ahí a buscar trabajo, y a mí nadie. Entonces, Francisco, ¿podría decirnos cuántas veces le han llamado del INEM para una entrevista de trabajo? Desde que tengo 55 años no me han llamado ninguna, siempre me busco el trabajo yo, ninguna. Pues Francisco, muchas gracias por su colaboración y que tenga buen día. ¿Podría decir cuánto tiempo lleva en el desempleo? Pues la verdad que me han cortado hoy el día 26 después de 13 años que me han echado de mi empresa. ¿Cuánto tiempo lleva exactamente en el desempleo o se acaba de apuntar ahora? Me acabo de apuntar ahora. ¿Qué pasos va a dar para encontrar empleo? ¿O va a esperar a que el INE le llame para darle trabajo? Como veo que esto está muy saturado, pues lo voy a hacer por mi cuenta. Voy a montar un negocio con el dinero de desempleo. ¿Conoce exactamente el OAL, la Formación y Orientación Laboral, en Marbella? No, ¿eso qué? Alejandra, ¿cuánto tiempo lleva en el desempleo, en el paro? En el paro, bueno, en realidad hoy vine a hacer la demanda. O sea, a pedir la demanda, la inscripción, pero realmente entre el último trabajo y este he tenido solamente tres meses trabajando y he vuelto a estar en el paro. ¿Anterior vez que estuvo en el paro le llamaron alguna vez para ofrecerle trabajo desde el propio INE? No, para nada, nunca, jamás. Siempre he encontrado trabajo por mi cuenta. ¿Y le asesoraron cómo hacerlo? No, realmente no. Alejandra, ¿el INE no le ha hablado nunca del OAL? ¿Sabe qué es el OAL? No, no tengo ni idea qué es. José María, ¿podría decirnos cuánto tiempo lleva en el desempleo? Pues ahora mismo solamente llevaba 2 semanas. Me llamaron para trabajar y por desgracia otra vez se ha vuelto a truncar la idea, pero bueno, supuestamente ya me han avisado de que pronto pues, me volverán a llamar. ¿Y exactamente del tiempo que lleva en paro le han llamado alguna vez para trabajar? Del INEM particularmente no. Lo que pasa es que yo sí me he encargado de buscar cursos y de ir a la oficina de orientación laboral, y, es decir, buscarme un poquito yo la vida porque en este sentido el INEM tampoco facilita demasiado. Estamos en la sede de LOAL de Marbella, Orientación y Formación Laboral. Estamos con Juan Carlos Gavira, gerente de la delegación de Marbella de la empresa Bofrost. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Laura. Dinos exactamente quién eres. Muy bien, mira, como bien has dicho, mi nombre es Juan Carlos Gavira, pertenezco a una multinacional, ¿vale? De una empresa llamada Bofrost, y nuestro trabajo es dedicarnos a la venta de productos ultracongelados directamente a domicilio. Estamos en unos 14 países y aquí en España pues llevamos más de 20 y tantos años en el negocio, ¿no? Y nuestra dedicación exclusivamente es esa, es la de vender productos al consumidor final. ¿De qué conoces el OAL? El OAL lo conocimos a través de nuestro departamento de recursos humanos. Se puso en contacto con el Ayuntamiento de Marbella para lo que era solicitar o demandar personal. ¿De acuerdo? Estábamos necesitando vendedores, comerciales, y a través de ellos pues, tuvimos una bastante extensa cantidad de currículum de los cuales estuvimos eligiendo personal. Y hoy en día hay una persona que todavía sigue con nosotros, de 4 que contratamos, pues uno continúa y se sigue labrando un buen futuro. ¿Qué relación hay en este momento con el OAL y con bastante vosotros? Bastante importante, muy buena. Sí, porque hasta ahora teníamos problemas a la hora de conseguir personal, pero desde que estuvimos contactando con el Ayuntamiento y con el OAL, cada 2x3 nos está facilitando el personal que necesitamos, por lo menos para las entrevistas, y luego vemos ya si es el adecuado para el puesto de trabajo que necesitamos. En todos los aspectos, y si no lo puede resumir, sí. ¿De qué manera influye el OAL en su empresa? Oh, influye bastante porque date cuenta que lo más importante de una empresa son las personas, ¿no? Entonces, en este caso, los recursos humanos, sin ellos no podríamos avanzar. Es algo muy importante que nos está facilitando la mano de obra, es decir, esa serie de personal cualificado, porque la verdad es que todo lo que nos han mandado estaba dentro de los requisitos que queríamos. Hemos pedido una serie de personas con una serie de cualidades, ellos han hecho pues la primera selección, luego me los han mandado y yo ya pues he determinado quién ha sido el que ha entrado a trabajar con nosotros
y quién tendría que seguir, ¿no? Estudiando o aprendiendo un poco más. ¿Recomendaría los servicios de LOAL? Sí, bastante. Sí, porque es una empresa que se está dedicando, o por lo menos la labor que tiene es de formar a toda aquella persona que no tiene las cualidades o que le falta un poco, ¿no? Entonces es importante que vengan todo el que quiera, que venga, que vaya con ellos, porque igual que yo he podido contratar personas, hay muchas empresas que nos deberíamos, ¿no? Asesorar a través de empresas como LOAL, en este caso, ¿no? Que nos pueden facilitar personal adecuado o adecuado a lo que queremos en cada momento. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Laura, ha sido un placer. Seguimos en la sede de LOAL, Formación y Orientación Laboral. Estamos con Adelina. Ella anteriormente era desempleada y ahora, ¿no?, pues está trabajando. Adelina, cuéntanos exactamente quién eres y cómo conociste ese LOAL. Bueno, mi nombre es Adelina. Conocí a través de una amiga que, hablando con ella de que estaba buscando trabajo, me dijo que me acercara allí, que allí me ayudarían a buscar trabajo y a mejorar mi currículum y todo para el tema laboral. ¿Cuánto tiempo estuviste desempleada? Estuve un año, desde el año pasado estuve desempleada. ¿Nadie te recomendó en el INEM, por ejemplo, el LOAL? ¿No te dieron formación? No, allí la verdad es que no. Además, yo también lo hago casi todo por internet con el certificado digital, pero cada vez que iba no me dijeron nada. Ajá. Cuéntanos tu experiencia y en qué te ha ayudado el LOAL. Bueno, la verdad es que la experiencia es muy buena, me han tratado muy bien. Me han ayudado a decirme por dónde moverme, cómo moverme y los pasos que tenía que hacer, y el tema de los cursos, y la verdad que muy bien. Pero exactamente el LOAL, ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué servicios te ha ofrecido? Pues me ofreció un curso de cómo hacer el currículum para mejorar el currículum, que lo mejor, la verdad que me fue muy bien. También me hicieron sesiones grupales para ir conociendo empresas, para el tema del trabajo. Y por dónde, eso, los sitios donde me podía ir, las páginas web donde meterme para encontrar trabajo, los sitios estos de como el LinkedIn, que no los conocía. ¿Y algún curso de idioma? Sí, me pusieron en un curso de idioma, en un curso de inglés, la verdad que muy bien. Tuvimos 2 semanas allí, muy bien el curso. ¿El LOAL te ha ofrecido algún contacto directo con empresas? Sí, en los grupos que estuvimos fueron un contacto directo con empresas. Ahí. ¿Y qué tal? Muy bien. No, yo nomás que pude ir a una, pero la verdad que muy bien. ¿Cuántos erais de media aproximadamente en el grupo? La verdad es que no lo sé, pero estaba la sala llena. La verdad que había bastante gente allí y bien. Había más grupos, lo que pasa es que me pilló que no podía ir, entonces no fui. ¿La gente se implicaba? Sí, la verdad es que sí. Que fue todo muy bien y podías hacer preguntas, todo lo que necesitaras, no, sin ningún problema. ¿Hoy día puedes decir que gracias a LOAL tienes empleo? La verdad que sí, que me animaron mucho, el tema del currículum me ayudaron mucho, porque yo la verdad de cómo lo tenía, cómo lo hice, pues la verdad es que me ayudó también bastante. Y el tema de las páginas y todo, la verdad es que sí, que ha sido muy bien. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que empezaste a venir a LOAL hasta el día de hoy? Pues por lo menos 1 o 2 meses que yo estuve en el LOAL. 2 meses más o menos. O sea, ¿en 2 meses sí has conseguido trabajo? Sí. En 2 meses conseguí trabajo. Gracias a contactos también y a todo. ¿Recomendarías el servicio de LOAL? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que te tratan bien, te ayudan mucho. Cualquier duda que tenga podemos ir a preguntarla, aunque no tengamos cita, nos tratan bien, nos cogen sin ningún problema para alguna pregunta así, de algún problema o lo que sea, la verdad que bien. ¿Y Adelina, viniste directamente o llamaste por teléfono? No, yo fui directamente y pregunté, como no sabía tampoco a lo que iba, yo fui, pregunté y me dijeron que sí, que allí era para orientación de empleo, que me daban y me dieron cita, sin ningún problema. Muchísimas gracias, Adelina. Gracias.